Tras un proceso de seguimiento, los agentes detuvieron en Puente Piedra a un total de 4 personas que portaban varias armas de fuego. Los 4 detenidos son investigados y pertenecerían a la banda Los Injertos de Puente Piedra. Foto, PNP. Los efectivos de la Policía Nacional detuvieron este domingo a 4 presuntos miembros de la banda denominada como Los Injertos de Puente Piedra, luego de una acción de seguimiento. Esta acción a cargo de la División de Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú, DIRUF, PNP, dio con la ubicación de un vehículo de placa B9H524 en la zona del mercado Huamantanga de Puente Piedra. Allí se encontraban los miembros de este grupo delictivo que se dirigió a un inmueble. Se procedió a la intervención y se produjeron disparos contra el personal policial que ingresó a la vivienda. Los capturados son Samer Glenn Fabricio Añez Amador, 29, y Robert Guamanilapa, 23. Al primero se le incautó una pistola marca CZ Brown & Knapp, con municiones, un pasamontaña y guantes negros, y al segundo, una pistola marca Glock 25 con municiones y un pasamontaña, informó el Ministerio del Interior. Por otro lado, la operación también implicó que se intervenga al vehículo de placa B9H524 que estaba solicitado por hurto. Se detuvo a José Tadeo Blas Oliden, 21, y a Vanessa Antoinette Herrera Cadenas, 28. Redacción F. Fuente, El Comercio.